Lástima, en el segundo intento, en la vuelta buena, en la que iba mejor que nunca, he tenido dos salvadas en la misma curva, la tercera, pues primero se me ha ido de delante, inmediatamente, de detrás. Si no me ocurre eso, hago un vueltón, pero, bueno, al fin la hemos repetido la pole position del pasado año. Petrucci, entre los grandes Márquez que lleva 10 años consecutivos ganando en Sachsenring, desde que apareció, casi siendo un niño, en el 2010, liderará mañana, 14,00 horas, Movistar MotoGP TV, la parrilla de salida del Gran Premio de Alemania, junto a los otros dos pilotos que le han precedido en la mejora del récord, ya que tanto Danilo Petrucci, Ducati, 1,20,295, como Jorge Lorenzo, Ducati, a 1,20,327, lograron mejorar el récord del propio Márquez, 1,20,336, del 2015. La segunda fila será para Maverick Viñales, Yamaha, Andrea Dovizioso, Ducati, y Valentino Rossi, Yamaha. Y la tercera para Cal Crutchlow, Honda, Andrea Iannone, Suzuki, y un sorprendente a lo largo de todo el fin de semana Álvaro Bautista, Ducati. La verdad es que cuando le preguntamos el viernes si aquí también jugaría, como hizo y reconoció en ASEM, Holanda, a la puta y la Ramoneta. Aquí creo que mi margen de superioridad, de ritmo, de ventaja se ha reducido muchísimo con respecto del año pasado. Claro que también dijo que no le interesaba, pese a ser este un circuito muy cortito y que, por tanto, en 15 minutos tal vez habría posibilidades de hacer tres intentos de calificación, usar tres ruedas, pues hay más riesgo de caerse y a mí me interesa la calma. Pues bien, sí, intentó el récord en tres vueltas suicidas y, a la tercera, lo logró, aunque, insisto, la buena era con la segunda moto, con la segunda rueda, pero he tenido que protagonizar una doble salvada. Enorme y festiva celebración Márquez que fue segundo en el primer ensayo, a 0,390 segundos de Iannone, quinto en el segundo entrenamiento, a 0,484 de Lorenzo, tercero en el tercero, a 0,296 de Iannone, y décimo en la sesión previa a la quali, a 0,370 de Dovizioso, protagonizó un cuarto de hora decisivo de campeonísimo, del rey, de su jardín, del amo de Sachsenring, pese a que en la pole, le precedieron Viñales, Lorenzo y Petrucci. Lo he celebrado como un loco, sí, es verdad, porque no la creía posible, pese a que todo el mundo y la historia me colocaba en pole, pues he estado sufriendo todo el fin de semana. La segunda rueda, el segundo intento, era el mejor, pero por poco me caigo otra vez. Luego, con el último neumático, he empezado con otro error, pero el corazón ha podido esta vez más que la cabeza y me ha empujado a no desistir y, mira, al final lo he logrado. Será una carrera muy dura, mucho más que el año pasado. Estaremos pendientes de la duración de los neumáticos, pues el calor aprieta. Marc Márquez, tetracampeón de MotoGP con el equipo Repsol Honda Márquez, como todos, cree que la de mañana será una carrera muy dura, mucho, pues aquí, con sol y calor, nadie sabe cómo se comportarán los neumáticos. Yo me temo que no llegue a la última parte del Gran Premio en buenas condiciones, pues mi Ducati desgasta mucho la rueda trasera. La verdad es que le doy las gracias Jorge pues me ha servido de referencia y he logrado un gran tiempo. No sé si es muy legal lo que ha hecho Petrucci pero, bueno, tampoco voy a protestar mucho pues lleva una Ducati.
Yo, por mi parte, estoy muy, muy feliz, pues en un trazado que no es nada propicio para mí, saldré desde la primera fila. La carrera, sigo pensando que Marc Márquez, aquí tiene un plus que los demás no tenemos.